De la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en este descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios. Para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Evangelio según San Marcos. Pasados unos días, entró de nuevo en Cafarnaúm, y se corrió la voz de que estaba en casa. Y tanto se reunieron que ni ante la puerta cabían, y les predicaba la palabra. Vinieron entonces a traerle un paralítico que era llevado entre cuatro. Y al no podérselo presentar por causa de la mucha gente, levantaron el tejado por donde él estaba, y haciendo un boquete, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Después de ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados son perdonados». Había allí sentados algunos de los escribas, que pensaban para sí: «¿Cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que discurrían en su interior, les dijo: «¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados», le dice al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos, de manera que todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios diciendo: «Jamás vimos cosa igual».